Buen día, bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un gusto estar compartiendo esta jornada junto a ustedes. Jueves 9 de diciembre del año 2021. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa 3 a la mañana. Gracias desde ya por abrirme la puerta de sus hogares para entrar con información actualizada, con entrevistados todos los días, con noticias a profundizar, con nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales. Y bueno, por estar compartiendo junto a nosotros y estar juntitos desde las 11 hasta las 12:20, y a veces nos vamos un poquito antes, pero desde ya muchísimas gracias por estar junto a nosotros de lunes a viernes. Vamos a empezar arrancando nuestro programa, comentarles los avances del día de hoy. Tenemos una entrevista con Fernando Paz. Tiene un emprendimiento con piedras semipreciosas y les voy ya a adelantar un poquito. Son trabajos muy lindos. En minutos nada más él va a estar charlando con nosotros sobre cómo empezó este emprendimiento y sobre algunos detalles de sus trabajos que son realmente de lujos. Continuamos y tenemos noticias a profundizar como todos los días. Arrancamos con ACE, confirmó que hay crucifijo en oficina de Cipriani y denuncian que viola la laicidad. Tenemos para compartir esta noticia por parte de Montevideo Portal. Vamos a profundizar en minutos nada más sobre ella porque fue de grandes críticas, de muchas polémicas, tanto en los portales de medios digitales, de prensa informativa, como también en redes sociales. Tenemos, por otro lado, por supuesto, vamos a charlar sobre la ley de urgente consideración, porque aún seguimos con este tema y tenemos esta noticia para compartir con ustedes, referéndum contra la ley de urgente consideración será el 27 de marzo, papeleta rosada por sí y la papeleta celeste por el no. Vamos también a profundizar en este tema porque todavía aún hay personas que tienen muchísimas dudas y desconocen sobre la ley de urgente consideración. Por otro lado, tenemos vendedores de nafta denunciaron reiterados problemas de suministro en estaciones. Por supuesto, el tema de los combustibles también son de grandes críticas, también de grandes polémicas, y vamos a profundizar con ustedes. Tenemos los deportes para compartir con ustedes, la lectura de la tapa de Ovación, la lectura de la tapa de Referí, tenemos noticias a profundizar y por un lado tenemos a Gallardo, que ha confirmado que seguirá en River Plate y la Asociación Uruguaya de Fútbol vuelve a pensar en Diego Aguirre. Tenemos a los tricolores, tenemos Nacional, José Fuentes confirmó que Pablo Repeto será su entrenador. Los tricolores ya tienen director técnico. Qué raro que los tricolores ya tengan director técnico y nosotros, la selección uruguaya, seguimos sin técnico. Pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y por último tenemos a los aurinegros, por supuesto, luego de ganar el campeonato uruguayo. 12 contratos vencen en el aurinegro de cara a la temporada 2022. Vamos a ver quiénes son los nombres de estos contratos que se estarán venciendo de cara a esta temporada 2022. Vamos a ver qué clubes de algunos jugadores están dispuestos a llevárselos a otros clubes de otras partes del mundo. Vamos a compartir imágenes de la cámara de Artigas Televisión, ubicada allí en la Torre de Aquarius. Hoy no tenemos la cámara del Ecuador, pero sí tenemos otro punto de nuestra ciudad para compartir con ustedes. Mucho verde en la mañana de hoy. Un día hermoso aquí en la ciudad de Artigas. Y como siempre les comento, desde este punto podemos apreciar un mejor panorama de aquí de nuestra ciudad. Con esta imagen hermosa, vamos a compartir el estado del tiempo, porque podemos ver que tenemos un día maravilloso aquí en nuestra ciudad de Artigas y vamos a ver en qué temperaturas andamos en la mañana de hoy, siendo 11 y 8 minutitos. Vamos a ver qué se nos presenta la mañana de hoy. Y tenemos caluroso
con cielo algo nuboso, temperatura de 24 grados y 4 décimas, vientos del noroeste de 15 kilómetros en la hora, visibilidad de 20 kilómetros y la humedad del 56%. Vamos a ver qué nos deparará para la tarde el estado del tiempo y esperemos que siga lindo. Y tenemos caluroso con cielo claro y algo nuboso, así que va a estar divina nuestra tarde aquí en la ciudad de Artigas. Con esto vamos a compartir nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales. Como todos los días, arrancamos con Diario Cambio, que viene desde Salto. Vamos a compartir información actualizada y el titular de hoy. Arrancamos con ACE, comienza a realizar consultas en domicilio para pacientes no autoválidos. Tenemos en temas policiales, Salto Nuevo. Niña en estado grave tras ser embestida por una camioneta. Estas son las informaciones presentadas por Diario Cambio en la mañana de hoy, jueves. Vamos a compartir con ustedes la caricatura, por supuesto, que ya es un clásico de los amigos de Diario Cambio. Tenemos aquí a nuestros vecinos charlando y tenemos aquí. Se quejan que el Muelle Negro siempre está a oscuras. Capaz por eso se llama Muelle Negro. Y claro, es algo totalmente obvio. Vamos a compartir Diario El Telégrafo, que viene desde Paysandú. Por supuesto, cargado de información y como punto principal tenemos aquí, temporada en marcha. En la zona B del bañario municipal se llevó a cabo la inauguración oficial de la temporada de playas en Paysandú con la presencia de autoridades departamentales encabezadas por el intendente Nicolás Olivera y un espectáculo que mezcló el deporte con la cultura. Por otro lado, tenemos temas de salud. Con 9 casos comienza a investigarse si brote en Guichón es variante Omicron. Continuamos con informaciones por parte de Diario El Telégrafo y tenemos aquí, habrá referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración y votación será obligatoria. Continuamos y tenemos, afirman que el intendente ningunea el trabajo de la Junta Departamental. Y por último, la información que nos brinda Diario El Telégrafo, tenemos aquí, queremos trabajar en toda la cadena de producción con Paysandú sostenible. Estas son las noticias actualizadas por parte de Diario El Telégrafo en la mañana de hoy, de aquí del 13 a la mañana. Vamos a continuar con nuestras portadas y vamos a ir con El Observador. Y lo tenemos aquí como punto principal, Uber y Taxis. Uber Taxi toma por sorpresa a gremiales del taxi y reedita tensiones con la plataforma. Continuamos y tenemos por un cortocircuito. 2 personas murieron y 3 resultaron heridos tras un incendio en el Excomcar. Tenemos referéndum. El color de papeletas marca la discusión tras anuncio de que están las firmas contra la ley de urgente consideración. Tenemos los deportes por parte de Diario El Observador y tenemos días de definiciones. Todo lo que se sabe sobre el sucesor de Tabárez y cuándo será nombrado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tenemos seguridad pública, inseguridad. Vecinos del oeste de Montevideo dicen estar a punto de armarse para defenderse. Continuamos y tenemos OMS, confirma que inmunidad generada por vacuna contra el COVID-19 dura 6 meses. Estamos en el horno. Tenemos aquí divulgación. Mirá las mejores fotos científicas uruguayas del 2021. Y por último, la información que nos brinda Diario El Observador. Tenemos aquí nuevo proyecto. Gobierno analiza propuesta para instalar un ferry que una el cerro con el puerto. Estas son las noticias por parte de Diario El Observador en la mañana de aquí del 3 a la mañana que se nos presenta. Vamos a continuar con nuestras principales portadas. Vamos a ir con Diario El País. Y aquí lo tenemos y arrancamos con temas de política. Referéndum será el 27 de marzo. Polémica por papeleta celeste para el no. La Comisión Pro Referéndum impugnará decisión de la Corte. Tenemos los deportes y tenemos representante de Gallardo. Contó cómo fueron las 3 reuniones que tuvo con los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Continuamos y tenemos la gran pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que se suspendió la cumbre presencial del Mercosur? Tenemos aquí
esta mañana. Dos reclusos fallecieron y tres resultaron lesionados por incendio en Excomcast. Tenemos aquí en vivo, mira el evento, ser sustentable paso a paso. Tenemos en temas de noticias generales, tenemos aquí cuántas industrias ven un impacto negativo por el Tratado de Libre Comercio con China y qué otros aspectos valoran. Continuamos y tenemos aquí abuso del instrumento, planteo del gobierno, ante paros y una tensión cada vez mayor con el PITCENETE. Tenemos en temas de salud, Ministerio de Salud Pública rehabilitó vacunatorio de Florida, pero no está funcionando. Y tenemos la última noticia por parte del diario El País, y son en temas de vida actual. Tenemos las propuestas inclusivas de los vecinos, se destacan en el presupuesto participativo. Estas son las noticias actualizadas por parte de diario El País. Vamos a continuar con nuestras portadas, vamos a ir con la diaria y tenemos movimientos sociales. Se validaron las firmas necesarias y el domingo 27 de marzo habrá referéndum contra la ley de urgente consideración. Este jueves, la Comisión por el Sí presentará un recurso ante la Corte Electoral para que se prohíba el uso del celeste en la papeleta porque es un color identitario del ser nacional. Vamos a continuar y tenemos en temas de partidos nacionales, por partidos políticos, perdón, el Frente Amplio quiere que el Senado analice medidas contra Bianchi por eventual desorden de conducta para el Partido Nacional y Cabildo Abierto. El pedido no tiene mérito. Continuamos y tenemos traspedido de informes. ACE reconoce que Cipriani tiene símbolos religiosos en su despacho. Continuamos y tenemos Gobierno Nacional. ANEP pondrá en pausa el pasaje de servicios navieros de Montevideo a TCP para superar el conflicto en el puerto. Tenemos cárceles, dos muertos y tres heridos graves en el módulo 4 del Comcar por un incendio. Continuamos y tenemos en temas de Parlamento, ley forestal. Oficialismo anuló sesión el jueves, pero Domenech pedirá votar el lunes a pesar de los reparos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Tenemos aquí media. Madres y padres de estudiantes del IABA respaldan a gremios y apoyan paro por denuncia a docentes del liceo. Y por último, la información que nos brinda la diaria, tenemos aquí. PDCIBA celebró sus 35 años y realizó la primera entrega paritaria de los premios en Ciencias Básicas Roberto Caldeiro Barcia. Estas son las informaciones por parte de la diaria en la mañana de hoy. Vamos a compartir nuestra última portada de nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales, que es diario La República. Y tenemos un único punto principal y tenemos incendio en el Excomcar. Es un hecho lamentable. Se maneja la hipótesis de un cortocircuito. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se refirió a lo sucedido esta madrugada en el centro penitenciario. Estas son las informaciones por parte de nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales en la mañana de hoy jueves. Comentarles que, por supuesto, como todos los días, estoy vestida por Mundo Modas, ubicada allí en calle Bella Unión 744. El teléfono está en pantalla para que se puedan comunicar para saber qué novedades están llegando en esta primavera-verano. Se vienen las fiestas, se viene Navidad, Año Nuevo y están llegando muchísimas novedades, muchísimos artículos para dama, caballeros y niños, porque vale aclarar que no solamente tienen para damas, sino que para todos los gustos, para el día a día y, por supuesto, como recién les dije, para estas fiestas, para lucir lindas o lindos. Pasen por allí, por Mundo Modas, que no se van a arrepentir. Hoy estoy luciendo este vestido muy bonito, ya sea para el día a día, para lucirlo para salir un fin de semana, para tomar unos matecitos a la tarde, en color mostaza. Hay en otros colores, hay en color gris, blanco, negro, con el detalle en negro aquí en la parte de arriba. Las tiritas muy lindas, súper cómodo, súper fresquito para lo que es esta primavera-verano, que estamos viviendo unos días, la verdad, bastante intensos de calor, con los detalles aquí de los cortes, también muy bonito, que le da un toque más definitivo, te deja las curvas muy bonitas también, así que aprovechen
llévenselo, anímense a usar, que no se van a arrepentir. Y obviamente que la gente de Mónaco Calzados me está acompañando, como todos los días, en la mañana de hoy, con lo que son este nuevo ingreso, marca Canela, muy bonitas. Capaz que en el próximo bloque me los saco y se los muestro acá en la cámara para que vean los detalles. Cuero, muy bonitas, son súper cómodas. Hay en otros colores, por supuesto, combinando con lo que es el look de Mundo Modas. Allí en el Mónaco principal hay para dama, caballeros y niños, como siempre les comento, pero las novedades se van volando porque tienen precios muy accesibles. Por supuesto, trabajan con todos los créditos. Y bueno, en estos días, no les quiero adelantar, pero ya les voy a comentar un poquito. En estos días se vienen los días de los descuentos, así que aprovechen ya porque los artículos se van volando y tanto en el día de los descuentos como ahora. Los ingresos llegan día sábado, día lunes, ya no hay más porque la gente está como loca para estar linda o lindo luciendo un buen calzado en estas fiestas o para el día a día. Tenemos también el Mónaco Athletic. En la vereda de enfrente, con toda la indumentaria deportiva, con accesorios deportivos, marcas en championes, Nike, Puma, Adidas. Hay unos bolsos para viajar muy bonitos, que se los súper recomiendo. Yo me compré unos championes New Balance muy bonitos también, que son súper cómodos, yo se los súper recomiendo. Pasen por el Mónaco Athletic, que van a salir sumamente equipados. Y por si fuera poco, tenemos por Río Branco el Mónaco en liquidación. No solamente en liquidación en zapatos, sino que en indumentarias, porque tienen también indumentarias, ropa para caballeros, para dama, para niños. Así que aprovechen nuestros tres Mónacos que no se van a arrepentir. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. Want this love.